Para todo el mundo que está activo con esta plataforma, ustedes saben que Santo y Religiones es una familia y estamos aquí para informar. Bueno, familia, aquí no tengo ni que representarlo, no tengo que hacerlo porque ya todo el mundo lo conoce. Aquí tenemos a Dirilo Belier, como decimos siempre, la bruja de Jaina. Buenas tardes, mi público televidente de Santo y Religiones, que es una familia. Ya los extrañaba a todos, espero que estén bien. Bendiciones para todos, que Dios lo acompañe. Estamos en víspera de ese gran misterio que es San Jorge, ese gran santo espiritual San Jorge, poderoso San Jorge. Estamos a un día de él, hoy vamos a hablar de él y de varias cosas más, de varios temas más que van a ser muy constructivos para ustedes. Gracias. Bueno, mi hermano, tenía mucho tiempo y ya tú lo acabas de decir, de venir para acá, pero hay muchas personas que siempre estaban preguntando por ti, que dónde estaba Dirilo, si había algún problema. Yo le digo, no, no hay ningún problema, pero es más que Dirilo está trabajando, yo estoy en lo mío y cada quien estamos haciendo la obra. ¿Qué tú nos traes para hoy? Porque prácticamente ya tú vas a hablar un poco de San Jorge, del lugar que está detrás de San Jorge y todo eso. Pero, ¿qué tú nos tienes para hoy? Bueno, vamos a hablar hoy en el nombre de Dios. Vamos a hablar de San Jorge, el santo que representa espiritualmente un gran espíritu de mucho poder, porque el santo de San Jorge es alguien, un santo, pero al mismo tiempo, por esa puerta sale el santo de Oguba Taguianagó. Y también hoy es día, el día de él, por decir algo, es también el día de todos los ogunes, porque cuando hay un ogun que está de fiesta, todos los ogunes están de fiesta, porque esa es una escolta de caballeros. Esa es una escolta de misterios de guerra, de batalla, de mucho poder. Y San Jorge, que se conmemora mañana 23 de abril, es la puerta que se usa, que usa Oguba Taguianagó para salir por esa puerta. También voy a hacer énfasis del sincretismo. Hay personas que usan a San Jorge y sincretizan o lo adoran por Ogú de Manié, por Ogú Achadé, por el santo que tú sincretizas en esa estampa, por Ogú Fegay también, por Ogú Fegay, que aquí en este país han cogido muchos cayos de mito, dicen que Ogú Fegay es San Jorge, donde eso no es así. En ninguna cabeza espiritual entra eso. Ogú Fegay está detrás de San Santiago, que es el que está encaretado con la armadura de hierro, y eso cualquier persona lo sabe, hasta un aprendiz sabe eso. Ahora, pero si tú quieres sincretizar Ogú Fegay en San Jorge, es válido, pero por esa misma puerta salen diferentes ogunes, o sea que todos van a estar de fiesta. Es el santo de Oguba Taguianagó, el santo de San Jorge, no el santo de Ogú Fegay. Pero reitero, si tú estás sincretizando en ese santo, él te va a responder por ahí como quiera. Si tú sincretizas a Shadé, a Demanié, a Fegay, a Batagui, que el santo era el mismo Oguba Lenyó, al mismo Gunegué, el mismo Ogún Achadé, Oguna Poizó, hasta la misma Ofelia Valenyó, tú la puedes sincretizar en ese santo y por esa puerta va a salir ella. Pero eso no es el santo de ellos. Esa es una puerta que tú con tu cuadro espiritual sincretizas, aplomas, consagras en ese retrato ese misterio. De hecho, Oguba Taguianagó es un misterio de mucho poder. Eso lo queda con una escolta muy fuerte. Oguba Taguianagó anda con Metrax y Dantó, anda con Gufegay Anagó, anda de la mano con Senchat Magé. Pero Oguba Taguianagó viene siendo también un lugar como muy independiente. Ese lugar tiene muchas facetas. Todos los cantos de ese mito son cantos de puya. La mayoría de cantos de ese lugar son cantos de puya. Es un misterio de mucha controversia y de muchos conflictos. Ese misterio, ese Lua, ese Ogún, que no es cualquier Ogún. El decir yo tengo Oguba Taguí, eso es algo
que hay que apreciarlo en el nombre de Dios. Gracias a la misericordia. Pero este mitrolo es muy conflictivo. Todos los cantos de Ogubatagui, de 100 cantos, creo que nada más son 5, que no son de puya. Pero todos los cantos de él son de puya. Todos los cantos de Ogubatagui son de puya, de advertencia. ¿Y por qué sería eso? De consejo, de advertencia. De si tú me tiras, yo te voy a tirar. Que si tú me buscas, yo te voy a conseguir. Es así. Todos los cantos de él son así. Si tú me buscas, me vas a conseguir. Si tú me picas, yo te voy a picar. Si tú me buscas, yo te voy a contestar. Consejos son los cantos. Todos los cantos de él tienen que ver con un chisme y un problema. Todos los cantos. No sé por qué se lo deja así. Porque, bueno, él sabrá por qué es así. Pero también al mismo tiempo, con toda esa forma que él tiene, es... ay, un gran misterio. Y también él me enseña mucho a través de los mismos cantos. Porque Ogubatagui es un loa prácticamente que le enseña a sus hijos a protegerse y no creer en nadie. Porque él dice, vamos a suponer que hay personas que tú le puedes dar la mano y esa misma persona te la puede cortar. Exactamente. Y él lo que le enseña a sus seguidores, quiere decir, las personas que caminan con ese loa, o que ese loa, mejor dicho, camina con ellos, ese loa siempre le enseña a esa persona a no creer en nadie. Exacto, por eso él canta muchos cantos. Mamá ve pica, pica exático, mamá repica, pica sático, mamá repica, pica sático, eso es lo canto de él. Es un canto. O ese canto que dice, Ogubata aquí en el político. Lexecule, pues a mi baba, Ogubata aquí, baba, que me. Oye lo que él dice, él le puede dar su corazón. Él le puede dar los dientes, pero no su corazón. Ah. Entonces, él se puede sonreír contigo, pero nunca te va a dar su verdadera, no te va a dar su corazón. Y es un misterio que protege a sus hijos. Es un misterio curativo. Porque Ogubatagui te cura, te protege, te defiende. Es un si ese sentido de tu vida, si ese sentido de tu altar, de tu camino. Te va a pasar algo y él se te sube en la cama, te para la cama y se te sube en la cabeza. Y hace remedio por ti. Si viene algo volando, él tiene un remedio. Sí. Que él tiene un machete encima de la casa. Y Ogufegay está metiendo ese mismo punto también. De un machete, santiguo y preparado el nombre de Ogufegay o el nombre de Ogubatagui. O sea, del lugar que tú tengas en tu cabeza que te camine. Si es Ogubatagui, es raro que no van a hacer eso. De ponerse machete con un pañuelo amarrado y tirarlo encima de la casa. Eso es por sentirse en alerta y en vigilancia. De cualquier cosa, tener con qué pelear por ti. Claro que sí. Eso es un punto de Ogun. O ponerlo en la puerta, o en tu cabecera, en tu cama, detrás de tu cama, donde tú vas a poner un machete parado, con su machete, con su puñuelo recortado ahí, con su puñuelo amarrado en el mango del machete. Porque ese misterio vive pendiente de sus hijos. Es un lugar que brujo. Es un lugar que vence cualquier hechicería mala que tengan. Ese lugar la vence. Ese lugar la debarata, ese lugar resuelve. También te cura de cualquier trago mal, cualquier polvo, cualquier sondeo. Ogubatagui te lo saca del estómago. Si tú tienes Ogubatagui bien puesto en la cabeza, tú no mueres de traición. Es como el que muere, es como el que sirve a Ogufegay. Claro que sí. Es como el que sirve a Ogubale Yosen Chatmaye. Son ogunes, todos esos ogunes tienen esa forma de cuidarnos. Pero también corremos el peligro de tener problemas, porque son misterios, son luaces de que yo llegué y que yo me fui. Esos son misterios de mucho poder, de mucho problema, al ser buenos, pero también son peligrosos. Son move, que si tú no le andas por la línea, tú tienes problemas. Yo trabajo con Believer Khan, pero mi altar e interesito es de los ogunes. Yo tengo una sala más de Dios. No, tiene una colección. Yo tengo una sala más de Dios porque vean, el santo de aquí, el patrón de aquí es Ogubalenjo. Y Ogufegay de Manié, Panamá. A Ogubatagui nunca le hago mucho énfasis porque a veces hay que tener algo guardado debajo de la manga. Todo no puede salir a flote. Nos quedamos en cuero entonces. Pero ese santo aquí en mi casa, que él mismo lo sabe y Dios lo sabe, no es cualquier misterio en mi casa. Por la gracia de Dios. Mirad cómo lo tengo aquí en su gruta aparte a él, que esa gruta es de él. Eso se hizo a nombre de él, pedido por él, y en la forma que lo pido así mismo se hizo. Y no me ando montando con Ogubatagui. Yo creo que los amigos míos que son santeros, creo que nunca me han visto montado con ese lugar. Nunca, pues yo no camino con el cementerio. No camino con él. Y cuando la vez que me ha pasado ese lugar, siendo aquí en mi casa,
que me ha pasado el celular a mí en la cabeza. Pero es un, el que tiene celular, vuelvo y reitero, está bien, muy bien, pero bien, claro que sí, claro que sí. Bueno, mi hermano, tú sabes que siempre va a haber siempre muchas personas que siempre van a preguntar, porque tú sabes que hay muchas personas que tienen el cuadro de San Jorge. Hay ciertas cosas que yo comprendo, pero hay personas que quizás hay ciertas cosas que no comprenden. Y nosotros estamos aquí para aclarárselo. Tú sabes que hay muchas personas que tienen el cuadro de San Jorge como Bufegay, y hay otros que lo tienen como Guatari. Y yo sé que cualquier hogón que tú quieras alojar ahí lo puedes alojar. Exactamente. ¿Tú nos puedes explicar un poco sobre el sincretismo de los cuadros y lo hace para que las personas puedan comprender un poco? Algunas personas que quizás son nuevas, que lo están mirando. Es que desde mucho tiempo, desde siglos historiales, tú sabes que en este país, aquí hay muchas mezclas de religiones, de razas y esas cosas. Cuando estaban en la esclavitud, los españoles y los esclavos, ellos querían hablar sus misterios y sus cosas y sus santos, pero no podían porque aquí había una fuerza muy fuerte con la iglesia. Muy fuerte, una iglesia, una persecución. Y ellos podían coger una piedra o un palo o algo, y en ese objeto, una silla, una piedra, una tinaja, un palo, una ave, algo, ahí apostaban sus espíritus, ahí sincretizaban eso. Entonces hay personas que por eso es que siempre van a ver en las entrevistas que uno hace, hay gente opinando que yo me quería viendo esto, que yo me quería viendo aquello, porque que mi tía hacía tal cosa, que yo no veo esto ahora, pero que son formas que tú puedes traer lo de tu familia al presente. Eso de usar a San Jorge como Goofy Guy, es que han visto videos de Haití, han visto videos de Haití, música de Haití, que han visto a San Jorge, lo han visto, y muchos haitianos que se montan con Fegay y tienen a San Jorge en su altar, han hablado de Gufegay con el santo de San Jorge, han hablado de Gufegay con el santo de San Jorge, han puesto de mesa de Gufegay con el santo de San Jorge, han matado pollo y cosas con el santo. Entonces ya creen que el santo de San Jorge es el santo de Gufegay Aragón, y lamentablemente el brujo que está encaminado, que quiera ser brujo, lo que quiera hacer, tiene que esperar que Ogufe que le diga si ese es el santo de él, que no es así. El santo de San Jorge es el santo de Ogubatagui, ande quiera. Ahora el que lo tenga sincretizado en San Jorge, Ogufe Gai, o tenga Ogu de Manier sincretizado ahí, o tenga Ogu Panamá sincretizado en el santo de San Jorge, o tenga el mismo Ogu Valenyo, lo que tú sincretizaste ahí, por ahí te va a responder. Pero no es que porque tú tengas un santo, tú sincretices un espíritu en un santo, ese es el santo de él. No, porque mañana van a estar todos los ogunes, van a estar de fiesta. ¿Por qué? Porque hay un ogún que no es cualquier ogún, que mañana cumple su santo cumpleaños, que es el 23 de abril. Entonces, por ende, toda la escolta que anda con ese misterio va a celebrar con él el día de su santo. Pero no es que San Jorge Ogufega y San Jorge, donde quiere ser santo de Ogubatallanago. Hay personas que tienen el santo de San Martín de Loba por Ogubatalá. Otros lo tienen por Ogu de Manié. Otros lo tienen por Ogufegay. Otros tienen por Ogun, por este lugar, por Ogun, por Atacua Valenyo, por Negué. Por Batalla, yo tengo esos santos. Yo, San Martín de Loba, que es un ogún también, yo lo tengo por Ogú de Manié. San Florian, el único ogún que está de pie, que está montado a caballo, es el santo Ogú Batalana Go. San Demetrio, ogún Ashadé. Pues yo conozco muchos ogunes. Pero nunca he pensado, ni he creído, ni tengo. Todavía yo tengo a San Jorge, como se me presentó a mí en sueño él. Ogu Bataguianago. Pero si yo tengo, si yo puedo sincretizar en ese santo ahora mismo. En el santo de mi papá Ogu Batagui, yo puedo meter a Ogu Fegay, puedo meter a Demanía, puedo meter a Shadet, puedo meter a Batalá.
O Google Design. O Google Design, lo puedo ver. Sí, todos esos Google lo puedo meter ahí. Cuando yo me pone con Villazón ahí, por ese retrato va a salir a quien yo llame. A lo que yo invoque, por ese retrato va a salir. Es lo que estoy sincretizando. Pero no es que sea exacto de Balizain, ni de Achadé, ni de Panamá. No, yo estoy usando el santo de San Jorge para alojar y aplazar esos espíritus ahí. No es que son ellos, no es que son los santos de ellos. No sé si me estoy dejando explicar bien. ¿Entiendes? Entonces siempre van a haber una parte que sí que son Ogufegay y hay que dejarlos así santos. Pero hay personas que sí saben que Ogufegay no es San Jorge. Que Ogufegay no tiene santo aparte. Ogufegay existe detrás del santo de Ogubalenyo. Cualquier idiota. No diga así, ¿verdad? Es el que está de armadura completa. Este es el santo de Ogufegay. Ahora hay personas que quieren llamar la atención y quieren. Porque es que se ha levantado un ritmo de personas jóvenes que quieren ser o son, pero no. ¿Cómo te digo? Oyen tantas versiones. Por el mundo es así. No, eso no es así. Porque que mi tía, no, porque que mi mamá, porque que mi tutú, porque que mi conocimiento, por lo cual. Yo le pido a Dios que algún día que este país en un careo, como hacen en Haití, hacen en África. Sí. Que hacen reuniones de 27 y 40 brujos. De cada pueblo llaman un brujo. Y cada quien va a enseñar lo que tiene abajo su manga. Amén. Tú sabes que en Haití. Yo quisiera como que aquí en este país, para que muchos jóvenes que hablan y critican las páginas y dicen que yo sí, se haga una reunión como se hace en África y se hace en Haití, que se hace un congreso nada más de brujos, y cada brujo va con su bajigua, con su plaza, con su génico, con su génico, oigan bien, ¿eh? Porque hay que hablar muchas cosas. No, estamos hablando. Bajiguan es uno. Génico es otro. ¿Entiendes? Y plaza es otro. El Bajiguan es el que está dentro de tu altar, trabajando contigo. La Génico es una persona que es la que sabe todos los secretos que tú lo vomitas. Y los remedios que tú lo mandas a hacer, los brujos, todos los brujos que tú haces, lámpara, polvo, bueno y mala, ese génico sabe hasta cuando tú te vas a montar, porque tú mismo lo le enseñas de toda esa persona. Y llega un momento en que esa gente se adapta más fuerte que tú. Imagínate, porque todo está hecho adelante. Todo está hecho adelante. Entonces, aquí en este mes es una reunión así, de diferentes pueblos, llamar brujo, para que cada quien vaya con su escolta. Bueno, si pasa eso en este país. ¿Qué va a pasar? Oh, si señores, pasa. Para que puedan saber algo, él lo que le quiere decir fácilmente, algo que lo explicó muy bien, que quiere decir, atrás de ese cuadro de San Jorge pueden salir todos los ogunes, siendo que tú le digas Tertel, pero él utiliza Ubatagri ahí. Pero si tú lo tienes como Ubufegay, está todo bien. Porque ustedes tienen que saber algo, yo siempre lo he explicado también, yo le digo a ustedes, familia, los santos no tienen que ver nada con el lugar. Exactamente. Pero nosotros sincretizamos, vamos a suponer que tenemos a San Jorge, le decimos Ogubatagui, le decimos Ogufegay, pero es la forma que nosotros lo bautizamos y lo pusimos con ese nombre ahí. Es igual que tú te levantas por la mañana, tú dices, bueno, voy a comprar un cuadro de San Miguel Arcángel. Cuando tú llegas con tu cuadro de San Miguel Arcángel, tú lo vas a poner donde lo vas a poner, si tú lo santiguas, lo bautizas, como nosotros siempre decimos, usted lo vas a bautizar en nombre de quién, en nombre de Belieber el Cánone. Exactamente. Es igual, para usted tener es como aquí, el Filidanto. Claro. El Filidanto camina a su marido original. Original, porque el Filidanto es una mujer casada con su marido. Es mi conocimiento en mi altar y toda la vida. Yo claro, claro. Cumplí y hay que respetarlo. Cumplí 54 años, público televidente. Sigo de pie en el nombre de Dios. Para mí no, para muchos, mundialmente, Ogubatagui es el esposo, marido de Zelí Dantó. Es lo que yo entiendo y tengo. Pero el santo de Dantó tiene varios santos, varios retratos. Hay personas que dicen que el santo de Zelí Dantó es el santo de Zelí Yehu. Cuando ella está metida con su ropa bonita, ella Dantó tiene dos cuadros. Dos cuadros, sí. Hay un cuadro donde Dantó ella está metida de reina, con muchas piedras así de brillo, muchas piedras. Sí. Dicen que es el santo de Zelí Yehu. La que venden aquí, que es la normal. La normal. Que es Zelí Dantó.
Dantó tiene un solo cuadro y todas son Dantó. O sea, el retrato de ella, la única santa, la única que tiene la cara cortada, la única, es Santa Bárbara Africana de Locumí, Maitrise Félix Dantó. Esposa de Ogú Bataguí Anagó, concubina de Cuseto de Nacuá, compañera de Saka Queen de Nacuá, hermana de Tijan Fego, Tijan Dantó, Tijan Guion, Tijan Petuó, Tijan Cuiminel. Es una escolta que andan con esas hermanos todo, Tipiel de Tobasico, Papa Pie Baxico César, Tipiel de Tomapile y yo. Oigan bien, andan con Celí Dantó. Entonces muchas personas dicen que Celí Dantó, el santo donde ella está de reina, dicen que ese es Celí Yehú, el sincretismo. Pero el santo de Celí Yehú es la Virgen de la Candelaria, el santo de Candelo, Cedife, somos dominicanos. Se adora por el santo de Ogún Yehú, Ogún Yehú. Por ende, la Virgen de la Candelaria es el santo de Celí Yehú. Candelaria, oigan, candela, candelaria. Por si tú quieres sincretizar a Celí Yehú en el santo de Dantó, te va a responder normal. Si lo quieres sincretizar en el santo de Santa Bárbara Bendita, te va a responder. Porque son diferentes cuadros. Ahí puedo, voy también otra cosa. San Jorge tiene muchos retratos, muchos retratos tiene San Jorge, diferentes, con dragones más fuertes, con dragones negros, muchas cosas. Pero el mismo santo de San Jorge, claro. San Jorge anda con Celí Dantó. Dantó anda con Fegay, Dantó anda con Bataguí, Dantó anda con Cusé, Dantó anda con los dos Cusé, Saka Queen y Saka Mede. Y también a veces anda con Cusín, la mujer de Saka Mede. Esa mujer es marchanta. Pero Gubataguí, que es su compañero, no tiene que ver nada con mercado ni con negocio. Él es como que dice como, como el general de todo. Ella anda cuando ella quiere andar y él en su puesto. Ella sale para donde sea andar y él en su lugar. Hay muchos conocimientos que son delicados y para uno poderlo entender y comprenderlo. Cuando Ogún Bataguí llegó a mi casa, llegó solo, llegó con ella de la mano agarrado. Hoy yo tengo los dos juntos. Cuando ese santo llegó aquí, tenía yo 15 años de edad. Llegó Bataguí a mi casa con Dantó de la mano agarrado. No llegó solo, ni llegó con Fegay, no. Llegó con Ogún Bataguí y llegó con Cusé, con los dos Cusé. Saka Queen, que es. Sí. Uno A con Dantó. Ese es la vaina bien. El Sacadus que escuché también es vaina bien con ella, pero el Sacacuín, como que tiene como una química como mucho más compenetrada para cualquier tipo de trabajo. Porque saben bien que Dantó es una mujer de muchas manos. Igual que el mismo Ogún Bataguí Anagó, es un Ogún que es curandero, es un Ogún que es brujo, es un Ogún que es guerrillero, ese misterio es sabio. Ese misterio es consejero. Ese misterio te da consejo, te ensueño, te siente y te habla. Ogún Bataguí es un misterio recto. Ogún Bataguí es un lugar de mucho respeto, de mucha dirección recta. Ogún Bataguí no le gusta la traición. No le gusta la traición, ni el engaño, ni la mentira. A la fa de fa, pingao de ye. A la fa de fa. Pinga de ye, anagi fe nunca fue a pica pique, black se muete, maele ogu bataki sa fe muno paro emue, a la fa de fa, pinga de ye. Oye ese canto, es un canto de que de aplauso, es un canto de puya y de problema. Pero todo el caballo de misterio que tenga ogu bataki, como el que tenga Ogún Fegay, como el que tenga Ogún de Manier, como el que tenga Ogún Panamá, como el que tenga Ogún Negué, Ogún Batalá, Ogún Achadé, Ogún Balizain, a Saint-Jean Magé. Tú esa escolta de Ogunes, que mañana se conmemoran, todos están de fiesta. Gracias a Dios por todo, porque eso es lo mejor.
A Gubataquí le gusta servicio caliente, mucha canela, jengibre, romero, romo, brugal rojo, con romero, con jengibre, con canela, clavo dulce, esta hoja, tuapaol, se le puede poner también adentro esa lámpara, se le puede poner dinero, $7, $21, ogulo peso dominicano, mucho jonjolí, agua florida, Pompeya, 7 polvos buenos, se le pone esa lámpara a ese lugar. Agu Bataguianaco. Cuando se prende Agu Bataguí hay que prender a Danto obligado. Por regla hay que prenderla. Obligado. Hay personas que usan la lámpara de Agu Bataguí para ellos no. Hay gente que usa la lámpara de Danto para Agu Bataguí también. Yo lo he hecho aquí así también. Si no hay para servicio, le pueden poner una copa de ron, como puse yo aquí. Una copa de vino. Si no tengo para comprar, también puedo poner el vino, también puedo poner vino, vino con mucho romero, vino tinto. Echarle mucha pasa, porque también hay que ponerlo dulce y amargo. Mucha pasa dulce con miel. Pasa, miel, romo, agua florida. Vino, jonjolí, jengibre, y poner esa lámpara de vino, porque el vino es sangre. Zama peculi, de zama peculi. Zama pekule, paveno guo, kibaxa puyalo, puyexo adea, zama pekule. Tú pones esa lámpara cantando ese canto. Y lo que tú quieres, tú lo vas a conseguir con esa lámpara. Y esto, si no sabes cantar el canto, bueno, no lo cantas. Si no sabes cantar, tú lo vas a cantar. Y tú pasas esa lámpara en tu altar y tu asón. Ese canto, el vino es sangre. Por lo que tú estás pidiendo, porque la sangre limpia y purifica, es como la sal. La sal te purifica y te libra de cualquier cosa. Hay lámparas que llevan rituales de canto. Hay lámparas que llevan cantos, ceremonias, invocaciones, presentaciones. Las lámparas de Ogu Bataguí hay que presentarlas. Ah, también le puedes poner piedra de rayo. Si tú consigues también piedra de centella, también le puedes poner piedra de rayo, piedra de centella, se la puedes poner adentro de la vasija. También, eso es muy bueno. Ese misterio es bueno, milagroso, fuerte. Pero es una boina bien. Todos los ogunes son buenos. Yo no tengo caja de ningún lugar. Claro que sí, son ninguno. Muy protectores. Mi no papá Ogufegay tiembla la tierra. Yo soy así prepotente porque Ogufegay me hizo prepotente y yo soy así. Muchos no me soportan, pero a mí no me interesa. Con que Dios me quiera y Fegay me quiera, yo estoy aquí. Y Belibertad me siga caminando. Seguimos de pie. Pero toda la gente que somos hijos de los ogun de verdad. No de algún aficionado que me cogió con este santo y que me gusta ese santo y que lo voy a atender lo que me va a dar. No. Reclamado. Mi hermano, ¿tú así dices? Tú estás protegido. Reclamado de un misterio algún. Que si tú pensar nacer, ese lugar dice, tú vas a poner un muchacho macho y vas a ser hijo mío. Eso es reclamación, no que yo nací y que me gusta estar santo por costumbre, por junta. No, así no va, no. Es como estar reclamado por uno así, un ogún. Tú estás bendecido eternamente. Porque fue que él te reclamó para él. No fue claro. Que lo viste y que fuiste a un altar y que me guste ese santo y que me sellé con él. Y ya voy a tener ya voy a poner un San Jorge en una mesa con 26 velones y 37 o como copas. Que siempre pasa, que hay personas que van en un sitio, ven que la persona tiene el lugar en la cabeza, le gustó ese lugar y dicen de una vez, ah, yo soy servidor de, yo voy a servirte el lugar. Porque lo vio en la cabeza de una persona. Y eso es algo que no puede ser así. Tienes que esperar que él te jale. ¿Qué? Ven, que tú eres mi hijo, yo quiero estar contigo. No es que vamos a suponer que tú, porque lo viste en la cabeza de alguien y tú dices, ah, no, me gusta ese lugar. No, eso no es así. Eso no es así. La reclamación es algo importante, que el santo te reclame. Y si tú tienes vocación, que te gusta un santo para atenderlo, o te estás soñando con ese misterio, ya, tú puedes servirlo, tú te estás soñando con él, él te está buscando. Pero no es que, ay, que yo soy hijo de, porque ahora hay muchos hijos de Ogufegay. Hay hijos de Ogufegay, hijos de muchos hijos hay. De Ogufegay, de Bataguí. Pero mira, te digo algo. Sí. Todavía en esta actualidad no hay muchos caballos de Ogufegay, Bataguí. Yo he contado, yo he andado mucho y yo no me he topado mucho con muchos grupos montados con ese urbano. Porque es que Bataguí no camina en toda la cabeza. Ese también es otro problema. Bataguí no flota en todos los cerebros. No, Ogufegay no flota, no. De 100 brujos,
en 5, en 8, en 10, Ogú Bataguí se apacigua en ese cocote. Ogú Bataguí no sube en toda la cabeza. Es como Ogú Fegay. Ogú Fegay no flota en todos los cerebros. Eso es mentira. Ogú Fegay no flota en todos los cerebros. Bueno, el nombre. Es mundial. ¿Por qué tú dices el nombre, mi hermano? Que es mundial. Es mundial. Pero yo he visto pocas personas montadas con Ogú Bataguí. Yo creo que una señora que vive para allá, como para el este, que se dice para el este, sí, que ella se monta muy bonito con el selva. Parece un hombre cuando se monta con el selva. Y es una mujer. No, porque que el espíritu es un hombre. El selva es fuerte. Es fuerte, un hombre tiene. Oye, mi hermano, hay algo que tú topaste ahorita, algo que me llamó mucho la atención cuando tú me dices la reunión que hacen en Haití de los brujos. ¿Cómo te vino eso? ¿O cómo tú te orientaste de eso? ¿Cómo tú supiste eso? Supe, no, yo creo que tú entiendes, que el público sepa que mi papá era haitiano. No es que yo me he inventado, mi papá, yo tengo apellido haitiano. Mi papá era haitiano, mi abuela era haitiana, mi bisabuela era haitiana, mi mamá es dominicana. Ok. Yo, mi papá nunca quiso que nosotros nos centremos, él nunca me dio nada. Nunca él me dio nada, pero yo me crié con mi mamá. Gracias a Dios, por el favor de Dios y mío, yo me crié con mi mamá, que a mí no me ha hecho falta nada. Él nunca quiso que nosotros descubriéramos nuestra raza, como no, de dónde venimos y todas esas cosas. Y él nunca quería que nosotros tuviéramos como esa compenetración. Esa cercanía con el misterio. Pero yo no llegué a ir, yo era un muchacho. Y cuando pude ir a Haití, ya yo grande, con mi padre, que mi padre descanse, que después que me bautizó mi cabeza, gracias a la misericordia, me llevó a Haití para protección mía. Porque él decía, ahí se está viendo, que muchos caballos de misterio, falsos y originales, se van a levantar en contra mía. Por ese santo, por esa alma que yo tengo en la cabeza. Pero gracias a Dios, Dios sabrá hasta cuándo y Dios sabrá por qué. Yo estoy aquí aún, como Gufegay dijo, como dijo Tijan Dantó, y como dijo Gedelin Bobelacua y Sácame de Tonelacua. Yo estoy aquí todavía de pie. Dicho en Ocaidifo de Haití, en el 1987. Se dijo eso, estamos en el 2021 y yo sigo de pie hasta que Dios diga. Me han tirado de esto, pero imagínate. ¿Es Dios que me va a matar a mí? ¿O ellos? ¿Tú sabes por qué yo te pregunto eso? Pero porque sí, mi abuela iba a esa reunión. Disculpa que te interrumpa, mi abuela iba a esa reunión. Yo le digo muchas cosas porque hay brujos que dicen que yo creo, que yo soy el que tengo más familia bruja, que yo soy el que más primo. Yo, hay cosas que yo no las toco porque creen que yo estoy echándome libra. Pero que si buscan de mi linaje, de mi familia, es verdad, y averiguan bien para que saben dónde que yo vengo. Y cuál era mi abuela, y quién era mi tía, y quién era mi tío, toda mi familia. Pero a mí no me importa. Yo, conforme yo. Mi abuela iba a esas reuniones. Iba en Haití. En Haití todavía se hacen esas reuniones. Que tú lo sabes. En Haití se hacen esas reuniones. Se hacen. De brujo de toda clase de África, viene un brujo de África, viene un brujo de Panamá, viene un brujo de Cuba, viene un brujo del mismo Haití, y se reúnen muchos brujos, se hace una ceremonia inmensa. Yo no he podido participar en eso, porque no voy a decir lo que no es, pero sí he tenido la orientación y la explicación, pero nunca he participado. Pues yo espero en el nombre de Dios que algún día Dios me ayude, yo pueda participar. Para mí es verdad que yo puedo venir viva para Haití, no puedo ser, o me puedo quedar en Haití. Porque a lo mejor no podemos ir a Haití porque nos quedamos. Podemos ir a Jimaní o a la frontera. Pero entrar para adentro, por los batalles oscuros. Muchos han ido, claro, pero van acompañados. Bueno, mi hermano, mira por qué yo te digo eso. En Haití hace un tiempo atrás hizo algo. No sé si alguna persona vieron ese video. Que él estaba en una ceremonia. Mientras él estaba en la ceremonia, él fue a un sitio, había una serpiente, él se abajó, apareció la serpiente como que se le subió en el cocote y él se fue con la serpiente. Y la serpiente tenía dos aretes, él hizo eso. Cualquiera cosa, familia, yo voy a tratar de buscar ese video y se lo voy a poner para que ustedes lo vean. Hay otra cosa que pasó, que hay un brujo haitiano que hizo algo, él puso un caldero y lo llenó de aceite. Él llenó el caldero de aceite. Y cuando el aceite estaba bien caliente, él agarró y entró la mano en el aceite caliente. Papá Sobó.
Sí, y Papac Soko. Sí, entró la mano y todo el mundo mirando, y él sacó y él le dijo como al africano como que me diera la mano. Y el africano como que tenía como miedo, eso, pero ¿cómo este hombre hace esto? Y él le agarró la mano al hombre y se lo entró. Y cuando el hombre sacó la mano, el hombre se sorprendió. Era como si fuera que era un hielo que había ahí. Pues que son demostraciones que hacen, que le muestran a la persona y todo eso. Pero hay muchas cosas que se hacen. Se llama Papac Soko. Papac Soko, que son dos loas. Sí. Que vienen el santo de San Pedro y San Pablo. En Haití, el santo que está atrás de ti ahí. Dalo allá. Sí. Papac Soko. Los haitianos caminan con ese lua pie con pie. Todos los haitianos, bambó, cansó, mambosa, que hacen cansó, usan ese punto de Papac Soko. Esas son palabras muy profundas, que no se pueden hablar muchas cosas así, porque hay personas que creen que uno lo diga, pero no entienden tampoco. Y también allá en Haití se usa mucho el sondeo. Hay que decir cosas que el público no puede entender. Claro. Papac Soko, que anda con loco a Tizú, el papá loco. Papac Soko, ese lua, usa. Yo vi ese lua, gracias a la misericordia. En Palabé, yo vi un brujo haitiano montado que hizo una arena de maíz, la cocinó. Cuando yo me muero, yo me voy a sacar su cuerpo. Gracias a la misericordia. Hizo, se montó y puso un fogón y buscó un caldero y le echó agua, sal, orégano le echó. Y mandó a buscar 7 fundas de arena de maíz. Lavó su arena de maíz cuando la bombardeó y la fue echando con la mano. Con la mano. Así, así. Iba echando harina de maíz, así. Y con la mano le iba meneando así, así. Con la mano, que Dios lo sabe. Yo vi eso con mis ojos así. Guau, 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 guau. Le echó boldrón adentro. Le echó carne seca adentro. Y siguió meneando esa comida, así, meneándola. Con el cucharón de su mano. Sí. Pero ese es el lugar que tiene incorporado. Sí, Papac Soko. Y de ahí le sacó la leña, lo tapó bien y se quedó hablando con todo el mundo ahí, con un cachimbo en la boca. No se puso bien, no se puso nada, se puso un sombrero con un hoyo aquí. Yo tengo que preguntar a esos haitianos de campo oscuro, tú sabes, así como la pedra. Y ese señor, cuando salió esa comida, la puso ahí, a todo el mundo, así, metió la mano y te hacía así, no está caliente. Tú veías el humo volando, te creo eso que tú dijiste, ahí voy a estar en eso. Uh-huh. Tú lo veías con el humo y cuando tú te echabas en la mano y me voy a quemar, Dios mío, pero eso no va. Cuando ya, frita la comida. Sí. Frita la comida. Él dice, confianza, que no te va a confiar, que la coja con confianza. Confianza, que no te va a pasar. Y todo el mundo comió. Todo el mundo comió después que se lavó su mano con romo, con Florida, apagó mismo su leña y ahí mismo en el mismo con su y se fue. Sí, eso porque lo vi, eso tú dijiste, lo sí, vi. Sí. Hay muchas personas que a veces ciertas cosas que uno puede decir, tal vez no lo creen porque no han pasado por ciertas situaciones, que eso es algo normal. Y también, familia, por favor, coja un minuto de tu tiempo, dale like al video, compártalo, para que así la familia siga creciendo mucho más todavía. Familia, están escuchando un poco de ruido, que son los niños que están jugando alrededor, por si acaso, ¿ok? Sí, mi hermano, puedes seguir. Vamos a concluir el capítulo de Ocupa Taguida, todo y esas cosas. Yo creo también hacer, porque una muchacha me preguntó qué tienen que ver los sueños, qué se hacen los sueños, que se le olvidan los sueños, que se hacen los sueños claros y cuando se despierta se le olvida. A veces, voy a dar una aclaración con respecto a eso, que se le olvidan los sueños a la persona. Sí. A veces no eres tú. A veces tu casa que está pesada. O a veces eres tú que estás pesado, como en forma que te sueñas, no te recuerdas los sueños, se te olvidan las cosas. Pues tú limpias tu casa, mi hija o mi hijo. Tú limpias tu casa, tú despojas tu casa, la despojas, la limpias, desahumeas tu casa. Entonces vamos a ver cómo van los sueños. Si tú despojas tu casa y te despojas tu cuerpo, tú también, y limpias tu altar, limpias tu casa, te limpias tú, y aún sigue el problema de los sueños. Tienes que buscar dirección, de qué forma. Si vas a un altar, hablar con un misterio fijo, ir a ese lugar. Si tú no vas donde, si no, que tú tienes tu propio altar, tú tienes tu propia energía, tú misma o tú mismo, entonces tienes que poner una copa de agua. Una copa de agua con un carbón. Coger un cuchillo y un tenedor, así, ponerlo así cruzado así. Dentro del vaso, y echar un vaso de carbón y por eso debajo de tu cama.
o poner una ponchera blanca con leche debajo de tu cama. Porque algo no está bien. Si despojaste tu casa y te despojaste tú y limpiaste tu altar, porque a veces hay energías que tú te acuestas bien y no te puedes, y te sueñas y se te olvida. Y no es que te hagas ninguna brujería, es la misma, también está dentro de tu misma casa. ¿Cómo así? Cruce. ¿Eso quiere decir porque no sueñas que le están haciendo brujería? Hay personas que se hacen sueños y se dicen, me están haciendo una brujería porque me sueño y se me olvidan los sueños, o estoy cruzado, estoy qué o qué. Y a veces uno mismo que está cargado de energía negativa y lo que te sueña se te olvida. Claro. ¿Comprendes? Eso es lo que pasa. Y también hay personas que piensan mucho. Cuando tú piensas mucho, no tienes la cabeza estable. Tienes problemas, exactamente. Cuando tienes la mente muy cargada de problemas y cosas, se te va. No te conectas. No te conectas. Es bueno hacer los rezos de los 15 minutos incrementados, los 15 minutos que rezar es bueno, el Salmo 23. Antes de acostarse es bueno meterte en tu altar. Si tú fumas, por ejemplo, de noche, fumarte un tabaco en tu altar. Si tú no fumas, vas a hacer una plegaria en tu altar. Siempre se tiene que quemar incienso en tu altar. Eso es muy bueno. Siempre, yo le dije a ustedes hace mucho tiempo que ligar siempre el aguarrás, amoníaco, trementina y gas. En un galón, siempre sobre una pechera de agua de trapear. Eso te mantiene tu casa limpia y despojada. Estoy contestando esa pregunta que se me hizo a mí de respecto a los sueños. Y los baños que yo he dado, que yo sido mucho a muchas personas, gracias a Dios, me han puesto mensajes, creído, me han llamado por el teléfono, gracias a la misericordia de Dios, que le han ido bien los baños, que le han ido bien sus cosas. Bueno, pues el que le ha ido bien con sus baños, pues lo puede seguir haciendo. Eso es algo así. Con respecto también a ofrendas de altar, que un chico me llamó, que consiguió un trabajo con el punto de los indios que yo di, la última entrevista que yo di, hablando de los indios, que él consiguió un trabajo muy bueno, gracias a Dios, él me llamó, no me regaló nada, pero aunque sea me lo dijo, y me dio las gracias, eso es más importante que todo. Eso es importante. Para hacer ofrenda de misterio de agua, es lo que tú le quieras poner a tu misterio, es lo que él te pida, sea pescado con arroz blanco, sea víveres blanco con arroz y su pescado, sea... arroz con coco, pescado con coco, o servicios de caña, o servicios de fruta. ¿Entiendes? Son diferentes ofrendas, o un bizcocho. Según lo que el Ministerio de Agua te pida, tú le pones, tú le haces, pero son buenas las ofrendas para ese tipo de misterios, pero es bueno llevarla al río o al mar. Si es del mar, llevarla al mar, si es del río, llevarla al río. Si te pidieron fruta, lleva fruta. Esos servicios son servicios para cualquier situación que tú quieras hacer o resolver. Con una ofrenda de frutas, porque también las frutas es para cualquier misterio. ese servicio le va. En todas las mesas se ponen servicios de fruta. Entonces, jarabe de agua también se le pone. Sea, no que me pidieron un arroz de coco con pescado, no que me pidieron víveres blancos, no que me pidieron víveres asados, no que me pidieron un servicio de caña, no que me dieron un punto de fruta. Todas esas ofrendas son buenas con lo que tú quieras resolver y pedir en ese servicio. El servicio de la caña hervida, la caña roja, para los misterios de agua, ese servicio de caña es muy bueno. Servicio de caña, hervir la caña, poner caña con agua de coco, agua de río con caña dentro, con fruta dentro, o sea, como un cóctel de fruta con agua de río y coger fruta de cada uno, un chingo, echar todo eso en el agua de río con su miel, con su petición y prender esa luz. Es bueno poner aceite de coco a los indios o aceite de jonjolí. Es bueno, el agua de agua trabaja mucho con aceite de jonjolí, con aceite de coco. ¿Me entiendes? Esos son servicios buenos. Baños de indio, de agua de agua. Los indios les gusta mucho trabajar con albahaca. Todos los misterios de agua profunda tienen que trabajar con albahaca. Esa es la hierba que a ellos les gusta, la albahaca. Albahaca con agua florida y miel y azúcar. Esos baños les gusta mucho a ellos. También el baño de coco. El coco guayado con mucha azúcar y miel en un río. Eso es
1A. Tu huella, tu coco, le echa tu azúcar, tu miel, tu jonjolí, tu melado, tú haces esa mezcla, como ese jalo y te va para el río dulce y te baña con eso. En el nombre de tu misterio de agua, sea hembra o sea macho, si es de agua dulce, si es del mal, pasa al mar. Siempre las tinajas son imprescindibles también, sus tinajas, pequeñas tinajas, grandes, según como tu santo te las pida, también. Bueno, volviendo atrás, Ogún Bataki usa un buish, como un tarro con su taponcito. Sí. Él usa eso, buish, ¿verdad que sí? Como un, no hago vino, un quiz. Sí. Usa con su tapa y le ponen un pañuelo rojo también en la boca, eso para él botar agua. Sí. Y también usa para él beber agua en eso. Él bebe agua de ahí, eso se lo pone en su altar a él, su babancú o su romo con su pañuelo marrón en el mano de la botella, su quiz lleno de agua, o de robo, lo que lo quiera llenar. Él también usa eso, Ogún Bataki. Su pañuelo, su machete, su sillita. Bataki usa mucho también sombreros. Así, por ejemplo, puse sombrero. Su sombrero, su sillita pequeña, no silla grande. A él le gusta sentarse en silla pequeña. O está parado, no se sienta. Volviendo atrás de la conversación. Sí. Que tiene que dar ese punto también, de esa información. Un quiz, su botella, su sillita, su machete. Lo que él te pida. Hay gente que no tiene nada de Ogún Bataki. Un sombrero, un pañuelo, un machete. Eso es para las personas que están comenzando. Y sí, y hay personas que ya están desarrolladas con ese lugar, que lo que tienen que soltar es eso, una mesa metida de rojo, un machete y su babancumana tienen. Y un sombrero, no tienen maná. Y ahí está Bataki. Exactamente. Quería decirle eso al público porque se hubiera podido explicarle eso exactamente, de eso, punto de los indios, de los sueños que me preguntaron y esas cosas así. Bueno, tú sabes que hay muchas personas que siempre le han gustado mucho eso de los indios, porque hay muchas personas que me dijeron que no, tienen que hacer un video hablando de Tinyo, pero nosotros tenemos un video donde nosotros hablamos de Tinyo a la hora. Cualquier cosa, voy a tratar de ver si el video lo puedo dejar en la descripción de este mismo video que estamos haciendo. Hablamos de Tinyo, podemos hablar un poco más, no hay problema. Okay. Aquí estamos para que el público escuche de cada párrafo un poco. Porque se pueden tocar, se tocan y se hablan. Estamos aquí para eso. Tinyo a la hue anda también con una escorta. Las personas que son devotas de Tinyo tienen buena escorta entonces. Tinyo anda con la canciel. La canciel es una maestresa que usa mucho color, que es el arco iris. Que anda con Aida, anda con Dambalá. Tinyo a la hue San Rafael Arcángel. Aquí en Santo Domingo lo adoramos así. En Haití usan a Simbi Macayá por ese santo. Tienen sincretizado ese lua de agua, ese petró de agua, que es un Simbi por San Rafael Arcángel. En Santo Domingo se nos lo tenemos como Tinyo. Tinyo a la hue. Pero la misma escolta que anda en Haití con él, anda aquí en Dominicana también. Porque Tinyo anda con la canciel, es una maestresa que es del arcoíris, Lola Livier, la canciel. Eso en Haití camina muchísimo esa maestresa. Muy poderosa aquí también. Cuando llueve, mucha agua. Sí, mucha agua. Pero también la canciel anda también, que con la misma Idahuedó. Claro. Anda con el mismo Dambalá que viene en el arcoíris también. Y andan con todo eso, lo andan con Tinyo a la hue. Porque Tinyo a la hue viene en el arcoíris también. Viene un arcoíris también. Ese misterio. Tinyo es un misterio santo, es un misterio curativo, es un santo curandero. Tinyo es un misterio protector también y defensor de sus hijos. Pero muy fuerte, muy peligroso. Tinyo a la hue. Tinyo usa muchas poncheras de agua blanca en su altar, o tinajas con agua, o cuit también, vuelvo y digo, de agua para él. Usa piedras, no caracoles. Hay gente que le pone un caracol a él y esas cosas, si él lo pide, ok. Pero él siempre pide piedras. Manda una piedra al río, si él tiene una piscina, hay gente que le hacen un bacén. Un bacén. Le hacen un bacén porque él le gusta profundizar mucha agua, él es hondo. Y eso es bueno. Uh-huh. Es bueno tener un bacén. Atenderlo a él, eso es como ponerle mucho coco indio, ponerle mucho servicio de caña, ponerle su pescado con su arroz blanco. Y víveres blancos, ñame, yuca, plátano.
así, con su pescado y su arroz blanco, a él, su punto de piña, con su caña blanca, sandía, fruta, toda la fruta lo usa al cementerio. Usa ropa rosada, usa ropa blanca, usa ropa azul. Tinyo se viste de blanco, Tinyo se viste de rosado, Tinyo se viste de azul cielo. Se usa los tres colores, azul, blanco y rosado. Usa también amarillo clarito, usa Tinyo también. Ese lugar usa cuatro y hasta cinco colores. Por eso es que él tiene alianza con la canciel del arco iris. Y miren los colores que él usa. Es que es un arco iris. Ya vamos por cinco colores, vamos por el amarillo. Sí. Él lo usa. El blanco, él lo usa. El rosado, él lo usa. El azul, él lo usa. Los colores, azul, blanco, amarillo, rosado. Usa selva. Y el arco iris son siete colores. Y ahí miren, esa es corta. Tinyo a la web, misterio dominicano de este país, que en este país hay muchos caballos que se han muerto, tenían ese misterio en la cabeza. Yo creo que es una señora llamada Mina Legba. Se montaba con papá Legba, una señora vivía en Bánica, hablaba un haitiano, que ni cualquier haitiano, era dominicana. Caballo de Beliebercan, caballo de Tinyo a la web. Caballo de Agüeta lo dio. Ya se apuntaba con Agüe. Y era dominicana. Pero habló un haitiano que ve que ojo de ser con esa mujer. Esa señora, cuando yo comencé a andar en la capital. Pues yo llegué a la capital en el 1987. Llegué. No llegué a la capital en el 90, ni en el 2000. No, en el 87. Cuando los brujos que se han muerto, brujos viejos, que todo el mundo lo conoce, no sé cómo no lo conoce, no llegué a las entrevistas. Porque muchos brujos fueron aumentados en la capital, que andaron mucho con un cerdo en la cabeza. Con Tinyo a la web, con Agüeta lo yo. Se montaba esa señora. También es una señora, que un muchacho que es médico, también se llama Rafael, se montaba con Tinyo. Tengo otro amigo en Nueva York. Aquí se lo mando mucho, pero viene también, gracias a Dios. Eso es para los que son devotos de San Rafael, el santo que sirve a Tinyo a la web. ¿Entiendes? Ese santo, igual que la India, la Caona, que trabaja mucho con piña y con manzana y uva. También viene Indio Bravo, el Indio Guaycapuro, el Indio, el Negro Felipe, que es un misterio, ese misterio es como africano, Negro Felipe, que es brujo también, ese misterio es curandero. El Negro Felipe, Guaycapuro, todos esos indios suben en cabeza. Y trabaja en escolta con Tinyo, el Indio Bravo. Ese misterio es fuerte. Indio Bravo, el Rey Molinero. Todo eso lo hace de agua y de fuego. Porque hay indios que son de agua y son de fuego también. Según la dimensión en la que vengan o la que tengan manifestado en tu altar o en tu vida. Es así. ¿Otra pregunta? Bueno, mi hermano, ahora vamos a volver un poco atrás. ¿Cómo una persona puede comenzar a servir a Ogufe-Gai o si no al mismo tiempo a Ogufe-Gai también? Bueno, ¿cómo puede empezar a atenderlo? Atenderlo, sí. Bueno, si esa persona tiene un acercamiento con ese misterio, si él se lo está exigiendo de que la atiendan, voy a caer ahí. Si el santo te está exigiendo de que tú lo atiendas, bueno, pues si te está exigiendo que lo atiendas, tú también tienes que esperar que él te dé el mandato a ti. Porque es que siempre hay que caer en eso, porque es que no podemos ponerlo a atender a un santo y saber qué le vamos a poner. Claro. Pero mientras tanto, tú te puedes poner, si tú no sabes qué le vas a poner, ni él te ha dicho, para que te evites un problema en ponerle algo al que no es lo que él lleva, tú le puedes empezar poniendo a él su copa de vino, su copa de romo. Ellos usan eso. Todos los luas ogún beben vino. Todos los misterios ogún beben vino. Todos los luas ogún beben vino. Y todos los ogunes que están en ese canto. Canto de que tienen que ver con sangre, con guerra y esas cosas. Es que ellos son guerreros. Tú le pones una copa de vino, sea Bataguí o sea Ogufe-Gai, una copa de ron, su taza de café dulce ni amarga. Eso es una tensión. Su velón rojo, su velón azul, su velón siete potencias, lo puedes poner. Y es un servicio de atención que él te responde. Le quieres poner una luz, no sabes qué le va a poner, ni él te ha dicho. Coge una copa de vino y ponle aceite, y con olí romero. Y jengibre y ponle esa copa con vino, y agua florida,
agua florida, jengibre, romero, miel, le pones esa lámpara a él, sea ugufegay, sea ugubatagui, hasta que él te diga exactamente la lámpara que él quiere que tú le pongas en su altar. Y si no te sale, tú le pones su velón. A él también le gusta que le prendan velas rojas, velas azul. A él le gustan esas velas rojas, así, tipo sangre, velas azul, le gustan a ellos. Todos los ogunes, la mayoría, usan azul. Unos más que otros. Panamá se viste de azul con rojo. Ferrari usa azul en el brazo. A veces se pone azul también en la cabeza y es un Ferrari. Tú le pones y lo buscas como tú crees, como él quiere que tú lo atiendas a él o como él te conteste a ti. Pero no es bueno ponerle algo, un misterio que tú no sabes lo que le vas a poner. Tú quieres atenderlo a él para que él tenga más acercamiento contigo, pues tú le pones eso. Que con ese servicio, tú le estás dando una entrada a él de que él puede llegar a donde ti. Mira, está bien, eso está bien, pero ponme esto ahora. Y se van a entender bien. Sea Batagui, sea el mismo Gubalenjo, sea el mismo Gufegay. No le quiero, no sabe qué le va a poner. Póngale agua, póngale vino, póngale refresco rojo, póngale romo. Que a todos los le gustan su romo y su vino. Eso es muy bueno. También le pueden poner un ramo de romero. Ese romero que lo venden, le pueden poner un ramo de romero. A Batagui le gusta eso. El romero. Flores. Rosas rojas y fuertes. Ese lo ha. Es una vaina jodona. Se lo ha. No hay dinero. Bueno, pues coge y él ve canela. Y él ve mucha canela. Y en esa queda, ponle, échale un chin de azúcar o miel, lo que tú tengas. Y le puedes poner esa lámpara a él. Hay muchas cosas que tú no gastas dinero que el santo va a estar de acuerdo. Esas son atenciones hasta que él te diga a ti exactamente qué es lo que él quiere que tú le pongas o cómo tú lo atiendas a él. Batagui usa pañuelo rojo. Rojo, aquí yo estoy vestido de rojo. Rojo entero. Aquí él tiene pañuelos de cuadro. Cuadro rojo con azul. Yo me soñé viéndolo a él, vestido con una ropa de cuadro, tiene su chaqueta, él tiene la camisa entera, es roja, roja entera, el pantalón es azul, los pañuelos son de cuadro, rojo con azul, fue lo que yo vi en sueño, aquí, con él, pero también él tiene pañuelo rojo liso, tiene un batallón aquí en mi casa, en un año una vez viene aquí, proviene, gracias a la misericordia. El otro no tiene que estar fundido un altar todos los días para uno saber que él está ahí. Eso no es así. Lo puede durar hasta 7, 8 meses enseñar tu altar, pero está ahí. Dan todo aquí, no pesa todos los días en mi casa, gracias a la misericordia. Pasan años, meses, y yo no siento esa maestresa. Para nada. Ahí es que yo te iba a decir, porque hay muchas personas que siempre me dicen, es una pregunta que siempre me hacen, pero para ver tu punto de vista, porque eso mismo, como tú dices exactamente, que tú tienes tiempo a veces sin ver a Don Top. Hay muchas personas que me dicen, santo, yo tengo 3, 4, 5 meses sin ver a Miloá a través de mi sueño. ¿Tú crees que me lo cogieron o tú crees que pasó algo? Aunque yo le he dado la respuesta, pero tu punto de vista. Yo le digo que no se desesperen, que eso no es nada, pero tu punto de vista. Claro, mi punto de vista es este. Sí. Yo, y lo que yo he entendido, gracias a la misericordia, Danto aquí, pasan 7, 8 meses, yo ni en sueño, ni seña. Yo no me preocupo por eso, porque ella es la que sabe si quiere estar, si quiere ir. Ella fue la que llegó, si yo buscarla. Ella me buscó a mí, no yo a ella. Ella me buscó a mí. Yo no la busqué a ella, no, ella fue la porque que me buscó a mí. Esa diferencia yo la daba, que cuando una gente busca un misterio y cuando el misterio realmente camina contigo, que son dos cosas diferentes. Ah, ok. Yo no busqué a Danto. Ay, porque me gusta Danto. Ah, no, mentira. Disculpen. Danto me buscó a mí. Y ella me está oyendo, ¿te crees que ya te? Ella me está oyendo. Claro que me está oyendo. 7, 8 meses que yo no me sueño con ella. Pero yo no me voy a pararme en esta gruta que está aquí. Y en mi pensamiento, pensar en ella, yo siento una energía de abajo para arriba, que si no me pongo bien, me llevo el altar contigo, el puerto me están con todo. Pensando en ella solamente. Pensando. Eso es que ella te enseña su presencia, ella te dice que ella está ahí, cuidado. Claro, y no me ando montando con ella, a mí se me pasa, pero yo conservo en mi vida entera.
Me he montado con tanto como algunas 6 veces. Yo no brego con ese árbol. Yo no brego con ella. Viene aquí de su cuenta, fuá. Yo le pongo de todas sus cosas a ella, le hago sus cosas como ella me ha enseñado a mí. Así yo lo hago. O con ella que la guía me lo pide, entonces yo lo hago. Igual que con Batagui. Que ustedes sientan, que ustedes vean que Batagui dure, por ejemplo, el que tenga Batagui o Fegay. Ahí tengo 3 meses. No, él no se ha ido. Es que somos muchos hijos, mis hermanos y mis hermanas. Somos muchos hijos y tienen que ir de cada uno, tienen que ir a visitar. Tienen que ir yo lo pongo de esa forma. Yo no soy el único hijo de Celidanto. Hay muchas mujeres y hijos y hombres que son hijos y marido claro, de ella. Claro que sí. Ella tiene que ir donde yo también. Yo no soy el único que me está pegada de mí todo el tiempo. Pero porque yo no tenga, porque yo tenga 3 meses sin ver a Danto, ya me la llevan a Danto. Si se fue, eso es problema de ella. Si ya se fue, eso yo no voy. Yo le digo que ella trae ella. Pues, entonces la he tratado tan mal que ella tuvo que ser de mi altar. No, ella está ahí. El Bataguita ahí. El Fegay, después yo vine para Santo Domingo, que vine de retirada para acá, para mi país. Que yo vine para acá, para después de, antes del COVID. Yo vine y llegué, sí. Llegué con el COVID. Pero aquí llegué yo. Con Fegay, que yo entienda. Después que yo vine para acá, yo tengo 4 años aquí. Fegay me subió a mí 3 veces en la cabeza. 3 veces. Yo no llamo celular. Yo no ando buscando el celular. Cuando él quiere venir a mi casa, diga yo, no diga yo, él va a subir. Claro que sí. Porque él tiene algo en ese puerto mitad que de él. Y este altar es de Ogú Valen, Dios, se llama Ye, y Ogú Fegay Anagó, y Ogú Panamá, todos los Ogúes de Manía, Bataguí. Aquí cada uno tiene su punto. ¿Cuáles son? Mira dónde están. Así. Yo no me preocupo, no se preocupen ustedes, que hay que ver que el lugar se va, y cuando tú me lo piensas, él está ahí. Y él llega, si tú llamarlo. El día menos pensaba, él dice buenas noches, buenas tardes, buenos días. No podemos pensar que porque tengamos 3 o 5 meses se nos fue el misterio, no. Sí es bueno, nosotros queremos sentir nuestra energía, queremos sentir la fuerza que está ahí. Pero a veces no sentimos, una vez sentimos otro misterio, pero sí. Ellos están ahí. Claro. Ellos están ahí, ellos se ponen en un lado, a vigilar uno, a mirar uno. Y a veces, mi hermano, hay que decir a la persona, a veces hay ciertas cosas que hay descontrol. Que puede hacer que tu energía se te aleje. Exactamente. Puede haber algún descontrol, porque hay personas que a veces ellos quieren hacer algo y al ellos no tener conocimiento, ellos buscan una persona para que esa persona le pueda dar una dirección. Pero ¿qué viene pasando? Esa persona, la dirección como debe darse, no se lo da así. ¿Tú comprendes? No se lo da así. Y eso que viene pasando, eso es lo que cruza esa persona y esa persona ve que todo le sale diferente, las cosas no le salen como le salían. Gracias a la misericordia. Eso es así. Anaísa aquí, los brujos y mis amistades ven con mi Anaísa aquí en mi cabeza, pero Dios lo sabe, Anaísa que pasa meses no viene aquí y es mi madrina y mi mamá Anaísa Piedantó, mi madre, viva el nombre de Jesús, gracias a la misericordia, viva Dios, viva María, muere el pecado, Anaísa es mi mamá, una de mis mamás, mi madrina Anaísa Piedra, la metáfora de mi papá. 5 meses sin montarme con Anaísa. Y el día que yo menos creo, mi hermano, y estoy llamando a un lugar que no es Anaísa, se mete a Anaísa aquí. Yo la he dejado tranquila. Y aquí pasan 3 meses, 4, 5, 6 meses, hasta 7, 8 meses. Yo no llamo a Anaísa. Yo le tengo miedo a esa maestresa. Por mí, mi Madre Santísima. Le tengo miedo, yo sí. Yo le tengo temor a Anaísa. La amo, mi madrina, la quiero, pues yo sé cómo ella es de enredar. Yo la dejo tranquila. Pero a veces yo estoy llamando a un santo y sube ella. Y coge, sube. Durante una semana pisado. Fua, se va. Se fue, vaya con Dios. Yo no soy el único hijo, hay más hijos. Hay muchos hijos. Claro. Hay muchas hijas. Entonces, lo importante es que ellos te respondan. Ya. Lo importante es que cuando tú llames a Anaísa, ella esté ahí. Fegay, esté ahí. Batagui, esté ahí. No tienes que estar todo el tiempo en tu altar metido. Es como si tú y yo somos amigos, yo toqué a tu casa, yo tengo una gran amistad con Santo, desde que lo conocí. Yo conocí a Santo por medio de su misterio. Sí, lo conocí, me retiré. Así no creí, pues cuando Shalohan quiso, yo busqué el teléfono y llamé a Santo. Sí, sí. Y se me dijo, pero muchacho, ¿dónde? Yo digo, yo estoy aquí, anda tú estás, pero ¿qué pasó? Digo, yo te quiero ver. Sí, mira, estamos. Y yo nunca he pisado la casa de Santo. Así mismo. Y yo después de Dios, no soy nada, yo soy un disparate, yo no soy nada,
Pero después de Dios, lo poco que yo tengo y sé, gracias a la misericordia, lo poco, el chin que yo sé y el chin que yo tengo está en la orden de santo, hasta el final. Yo soy amigo de él hasta la muerte. Porque fue lo que él me demostró a mí. Yo nunca he ido a su casa, me un dato. Santo aquí en mi casa ha estado y me ha ayudado en fiesta y ha estado conmigo aquí y ha hecho de todo por mí aquí. Y me ha dado la mano aquí en mi altar, acompañándome a mí. Y yo nunca he ido a la casa de santo y yo soy amigo de santo. Porque el día que santo me necesite a mí, a la magnitud que sea, a lo que venga y para lo que venga, yo tengo para responder y no me echo libra. Yo tengo para responder, yo, Víctor Manuel. No hago magia porque no soy Dios. Hago la cosa mejor, por ejemplo, cuando hay que sacar, no hablas de que yo tengo y que yo tengo y que yo tengo cocote y que mi cotutú y que mi conocimiento, no a la brujería, lo que venga hasta el diablo que venga, a ver si es verdad. Ahí estoy yo, a lo que santo diga, porque santo es mi amigo, es mi hermano, y no voy a su casa, entonces vamos a querer lo mismo. Aunque el santo no esté contigo, que tú no lo estás viendo, pero él te está viendo a ti, él te está viendo a ti, y él te está dejando tranquila, no, ella cree que yo me fui, yo estoy aquí callada, y sabe lo que ella va a hacer. Ay, pero yo no siento a Fegay, no lo siento. Fegay está ahí. Fegay está ahí. Él te está acechando. Cuando tú me lo piensas, ¡pam! Él está ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, es como amistad, como te estoy explicando, como tú tienes amistades, hermana o hermano que me está escuchando. Vuelvo y digo, yo soy amigo de santo, y santo ha venido aquí a mi casa, y yo no quiero ir a casa de santo. Y yo me siento en el nombre de Jesús. Dios, Fegay, mi papá, que es el mismo padre de ti, Jean Danto, mi compadre, y Jean lo ha. Que por él lo conocí, gracias a Dios, yo soy amigo de santo hasta que Dios me dé mi salud. Incondicional, y no voy a su casa. Oye, ¿cómo es la cosa? No he podido ir a su casa. Porque siempre tengo un show, un problema, una vez aquí en el altar no puedo salir. Pero yo estoy ahí. Cuando santo me dice Víctor Manuel, aquí estoy yo. Claro, claro. Es lo que voy a, es lo mismo. Cuando Fegay quiere estar, va a estar ahí, cuando tú llamas, él va a responder. Él a mí, te puse ese párrafo de énfasis, esa opinión, esa respuesta, para que tú entiendas mejor lo que te quiero explicar. Aunque no esté subiendo, aunque no suba en tu casa mucho, él está ahí. Él no se ha ido por ninguna porque tú naciste con eso. Y con lo que tú naces, mi hermano, mi hermana, tú mueres. Yo no creo que me quitan a fulano, ni que me cruzan, yo no creo en eso, porque a mí me hubieran matado. Porque yo me montaba muchísimos altares malos, me montaba yo sin bautizarme, a lo que Dios dijera, yo me caía donde quiera. Y mucha gente me agarraban y todo eso. Y yo no sé, porque yo tengo todos los igualitos. No, mi hermano, mira. Y yo andaba mucho enramado, sí. Santo, de brujo mal feté, de brujo malo, y de cosas malas, y yo no puedo decir de nadie, porque a mí nadie nunca me ha hecho una maldad. Yo no puedo ser de ningún brujo porque a mí nadie me ha hecho daño. Yo voy a los sitios a cantar y a menearme mucho y a cantar mucho. No voy a más nada. Y los brujos tienen que saber el corazón que cada quien tiene. Claro. Yo no puedo decir que nadie me ha hecho ningún daño ni que me ha hecho una maldad porque yo tengo todas mis cosas igual. Tal y como yo nací. Por eso nació conmigo, yo no busqué eso. Cuando Dios me lleve, ellos se van a ir. Pero si ustedes quieren ir, bueno, vayan con Dios. Yo no te busqué a ti, tú fuiste que me buscaste a mí. Entonces eso es así. Eso es así. Lo único es, yo le digo, familia, que a veces hay que cuidarse. Entonces, con todo eso hay que cuidarse. Porque no, como sí. dice Brodil y Lobelier, nadie sabe el corazón de nadie. ¿Tú comprendes? Hay que cuidarse. Mi hermano, para poder concluir, por favor. ¿Llamamos que va tan pronto? No, vamos a seguir hablando. Pero antes, ya tenemos una hora, pero por lo menos, ¿qué es lo que vamos a suponer? Hoy estamos a 22, mañana estamos a 23. De abril, ¿qué es lo que pueden hacer la persona para mañana? O si quiere decir hoy mismo, ¿qué es lo que pueden hacer las personas? Bueno, todo el mundo le puede poner un servicio a Bataguí. Todo el que tenga la fuerza y pueda, le puede poner lo que quiera a su misterio. Sí. Le pueden poner el mismo. Hay gente que van a ponerle bizcocho, van a poner flores, van a poner maní. El que no tenga esa fuerza puede poner lo que yo dije, su velón, su copa de vino, su copa eso, de ron. Que eso es un punto muy bonito, ponerle flores a los ogunes. Porque claro. A los ogunes les gusta que le pongan flores. Uh-huh. Hay personas que creen porque son guerreros. Que no es por eso. Usted le pone su flor a su ogún. Y otro punto, bueno. Ogún Bataguí tiene mucha alianza con Maestro Eselí, fue dado a un Taucana. También, sí, Ogún Bataguí tiene de la mano con Maestro Eselí, fue dado también. Es que en la vida de los misterios, tenemos muchas confusiones, ¿no? Que claro, Maestro Eselí tiene que estar con Ogún Balenyó, que Dato tiene que estar con Cusé, o con Bataguí, o con Fegay. Pero Fegay no es Mario de Celí Dantón. ¿Quién ha dicho eso? O Fegay no es Mario de Celí Dantón. O Fegay tiene alianza profunda y fuerte con Celí Dantón. Pero Celí Dantón no es mujer de Fegay, Anago. Porque sepan que Fegay y Ogún Bataguí no son hermanos.
y Ocupataquí no, no está junto con Relidanto. Eso, mira, hay una confusión entre esos misterios, porque yo te voy a decir muy algo. Fuerte. Hay algo fuerte. Muy fuerte. Mira, Metadí fue da, camina con Dambalá, camina con Agüey. Pero ¿con quién ella está acompañada? Es con Obsenya. Con Senya, está Metadí fue da, toca a Senya por regla. Ahí, se lo está fijo ahí, camina con Senya. ¿Tú sabes Dambalá? ¿Cuál es la confusión también? Yo te voy a decir algo. Tú sabes que en Haití tienen una costumbre. La costumbre en algunos pueblos de Haití. Porque Haití tiene muchos pueblos. En cada pueblo tiene una costumbre diferente. Vamos a suponer, hay muchos bases que una persona puede escuchar y en cada sitio le pueden dar un nombre distinto, pero viene siendo el mismo Loa. Exactamente. Y eso es lo que confunden a muchas personas. ¿Qué me pasa? En el caso de Ogufegay, hay muchos sitios en Haití que aquí también en Dominicana siempre tienen el Zilidanto con Ogufegay. Entonces siempre lo tienen así. Es como si fuera una alianza que siempre lo van a tener. Pero ¿qué viene pasando? Hay otro sitio que tú vas a encontrar a Exilidanto con Ogufatagri. ¿Tú comprendes? Eso es algo. Con, que, hay otro altar que tiene Exilidanto con Cusén. Con Cusén. No, tienen no que es algo que es una potencia. Que es una potencia. Que no lo tienen ni con Fegay ni con Baté con nadie. La tienen con Cusén. Otros la tienen con Tijan Danto, claro. Con ese San Juan de la Conquista. Sí. Tienen ese líder Danto en su altar fijo, con casito y todo, como lo tengo no, yo, y, con y su casa. Porque Danto tiene su casa aquí, tiene dos casas, esta y esa. Danto lo tengo yo ahí con Tijan Danto, que es su hermano. Hay muchos altares que tienen a ese líder Danto con Tijan. Otros tienen con Fegay, otros tienen con Batallito, otros tienen con Cusé. Es con el punto que ella vaya a donde ti o a donde usted, perfecto. En tu altar. Si ella fue a tu altar con Cusé, porque la concursen. Si fue donde se fue con Tijan, él la pone con Tijan. Si vino donde mí con Fegay la voy a tener. O vino donde mí con Bataguí la voy a poner. O vino donde mí con Tijan Fegó, San Marcos de León, que es el lugar que viene to face con Metadridanto. Jean Fegó, el santo de San Marcos de León. Y todos los logos beben vino. O Fegay bebe vino. Sí, sí. O Fegay bebe vino. Ogufegay bebe romo. Hay un problema también ahí. Eso dependiendo del reglamento que tú tengas con tu lugar. Exactamente. Porque yo te voy a decir algo. Yo he visto personas en su casa que le dan el Zilidanto vino. Romo. Ajá. Le dan un romo. Ajá. Es el reglamento de esa persona. Exactamente. Y hay que respetarlo. Y gallina negra. Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿qué viene pasando? Cada quien tiene su punto. Es como tú dijiste algo. Es la forma que lo viene en ti, vibra en ti. Hombre, porque antes, vamos a suponer, yo me recuerdo hace mucho tiempo, yo vi a una persona que se lo iba a Danto y en su casa le daba romo a Danto. Ya. Y sin embargo, yo en la mía le compraba vino y yo le pregunté, yo le dije, pero ven acá, ¿y por qué yo le doy vino y tú le das así? Y me dice, no, porque así fue que ella me enseñó a mí. Gracias a misericordia. Y yo tengo que yo tengo que mira, hacer. Mira, yo ocupé que encima de mi padrino. Que en paz que se lo haya perdonado, Simón Perectiano. Ocufe que se había un refresco rojo cuando subía. Con agua florida. Sí, se le pone. Un refresco rojo caliente se había hacerlo así. Ese era lo que Ocufe que bebía. Cuando se había ese refresco rojo con agua florida, se empolvaba y se ponía, se echaba. Se pasaba un pote de romo, Brugal rojo. Con agua florida por el cuerpo, él se bañaba con ese romo y esa agua florida, se bañaba ese lugar. Se perfumaba ese lugar y se empolvete, se ponía su ropa. Salía para el ramar. Y cantaba su canto. Oh, wow, mueblese, feayo, mueblese, oh, se blese, oh, pavo, samue. Cantaba ese canto. Fegay bebía romo encima de mi padrino, que en paz descanse. Y cuando iba a comer, le ponían un pote de vino, un refresco rojo y su romo en su ponchera, con sus gallos y su moro rojo y sus víveres. Eso. Danto aquí bebe vino, en suyo ya me lo pidió, vino yo le pongo, vino tinto a ella. Manteca de puerco, así tigereta, ni de estrella, ají caribe. Así yo trabajo con ella aquí. Cada misterio, en cada cuerpo, en el ritmo que él lleve, te pone el punto de bebida, el punto de comida, el punto de ropa, el punto de todo.
cada pueblo en Santo Domingo tiene una forma diferente. No podemos ligar todo, todo. Mira, el sanjuanero tiene un punto de trabajo con su palo dominicano. Y ahí viene su misterio. El varonero viene con palo dominicano y con tambú. Y viene con su misterio. Y su forma. Su costumbre de hacer fiestas. Son diferentes a las de nosotros los jaineros. El capitulino se fiesta en un ritmo que no la hace la gente del este. La gente del este hace una fiesta con el ritmo que no tienen los capitaleños. Cada pueblo tenemos una forma diferente de trabajar el mismo misterio. Cada pueblo, cada misterio va a cada pueblo, de cada hijo, de cada hermana, con un ritmo diferente. ¿De qué? De ropa, de bebida, de comida, de atención, de servicio, de fiesta. De todo es diferente. Todos no podemos tener la misma maraca. No puede ser así. Ahí te llevamos con una campana, ta, 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 y ahí viene a solvar. Nosotros sí. Cogemos una maraca, mira, no cogemos nada. Y nos paramos y hacemos. Claro. Y ahí viene el lua. Entonces ahí vamos a caer nuevamente. Todos mis hermanos y mis hermanas, siempre llévense a lo que su misterio le diga a ustedes. Aunque yo diga muchas cosas aquí, cojan lo que de ustedes, que ustedes dejen lo que siga caminando. Pero el misterio usa lo que quiera usar en el momento que lo quiera usar. Aquí Hugo Valenyó, lo que bebes vino. Aquí. Y por eso yo le pongo siempre su romo a él. Pero nunca se lo ha bebido. Hugo Fegay, su refresco rojo, su pote de vino y su romo yo le pongo a él. Brugal rojo. Le pongo yo a Hugo Fegay aquí. A Hugo Yegush le pongo su romo. Y su refresco rojo. A Isili Yehú le pongo su romo también. Y su refresco rojo. A ella. De ahí para allá, ya viene pidiendo lo que ella quiera pedir. Es otra cosa. Yo pongo lo que yo sé poder, lo que ella me pidió para atención. Cuando ella sube, ella va a beber y va a comer lo que ella quiera. Isili Yehú come gallina. Come puerco. Hugo Yehú come chivo. Come gallo. Isili Dantó come gallina, come puerco también. A veces coge hasta chivo. Dantó. No sé por qué, pero una vez yo vi un ritmo con una chiva hembra que ella pidió. Y la mataron. Pues ella no se comió eso, ¿no? No. Ella me lo hizo así. No se la comió, pero lo puso en que sondeo. Yo lo vi eso. Cada misterio lleva un ritmo diferente en cada altar de bebida y todo, como yo lo he explicado. Pero mañana es un día grande para todos los caballos de misterio de Ocuba, Tagui, Mambosas, Ungá, principiantes, iniciantes, creyentes. Es un día grande en el nombre de Jesús. La división Nagó, los Ogunes, todos están de fiesta mañana. Puede poner su velón, su vino, el que le pone un bicuño se puede poner, el que le pone un bandeja se puede poner, el que le puede poner. Lo que le puedan poner a él que usted tenga y pueda, usted se lo pone con amor y cariño. Porque a veces no la cantidad, a veces hasta una vela que tú prendas en tu altar con fe, ese santo te va a responder por esa vela. Una vela, es lo que tengo que comprar, pues voy a comprar una vela que voy a comprar, no tengo más cuarto, una vela voy a comprar, un velón lo voy a comprar, o lo voy a comprar, es lo que usted quiera poner, lo que usted tenga la fuerza para ponerle al santo. Voy a hacer también esta pregunta, voy a conversar este chin, voy a meter este párrafo en esta conversación. Sí. Ah, que los marazá. Pero tú haces un arroz con leche. Le pones los marazá a cada un chin. Y una vela, un chin de refresco, ya tú estás en un punto marazá. Y está bueno ese punto. No tienes que poner bolones y que maní y mentira. El maní yo le encanta, el maní es lo de ellos, eso es verdad. Pero si no hay para maní, creo que hay poco arroz con leche. El arroz con leche. O arroz con leche, que es algo que yo te baja a ti, te va a jalar para poner maní, para poner bizcocho y para poner hasta música para ellos. Con el arroz con leche. No hay para arroz con leche. Bueno, pongo una coja mucho vasito de agua de azúcar bien fuerte. ¿Y por qué no estoy tomando un vasito de agua de azúcar? Que eso le gusta a yo también. El agua de azúcar. La galletita Orion con vasito de leche se la pueden poner también. Son postres que a yo les gustan. Y son puntos de marazá que se hacen. No se gasta dinero. El hecho de tener la atención con el misterio.
como mañana vamos a tener. Yo desde hoy no le puse lámpara a mi hermano, no le puse lámpara a él, le puse después sus velones, su velón, su copa de vino, su copa de ron, sus velones a él, le puse a él, para mañana le voy a comprar sus flores si Dios quiere, y se las voy a poner. A mi payo Cuba también. Ahí está su junta ahí con todas sus cosas. Pero yo le puse a él ahí desde hoy, lo prendí a él. Me gustan esas luces, que bien están esos velones, ¿sabes? Sí, sí. Tan sí. Contentos, sobre todo tan contentos. Le puse a él ahí. Ya ustedes saben. Más preguntas, seguimos contestando. No, mi hermano, ahí vamos a concluir. Y muchas gracias, de verdad, por esta invitación para acá. Realmente se lo agradezco bastante, mi hermano. Bueno, siempre le digo a todo mi público televidente, yo soy lo mejor, soy un humano como todos los seres humanos, soy Víctor Manuel Dirilo Beliel de Jaina. Tengo mi forma, ya estoy viejo, como quien dice. 54 años tengo. No, 54 años sentado en esta silla, Dios mío, esto es increíble. Y sigo aquí en el nombre de Dios hasta que Dios quiera. Siempre estoy a la orden. Cuando me llamen a hacerme, por favor, voy a decir esto, cuando me llamen personas a preguntarme sueños y a decirme que les generan este sueño, que se soñaron, que quieren ver, y ve que yo no les contesto, no es por mal. Yo brego con muchas personas y trato de todo, de rendir para todo el mundo. A veces quedo mal porque contesto los 3 días, contesto los 2 días, contesto el mismo día. O fuera de tiempo contesto, pero estoy contestando. También creo que entiendan eso. Yo trabajo con muchas personas y tengo que rendir para todo el mundo. Y cuando tú trabajas así, ya tú te puedes imaginar. ¿Entiendes? Pero siempre todo aquí a la orden de quien me necesite, estamos a la orden. Gracias por tomar su tiempo en verme, en escucharme. Dios me lo bendiga a todos, larga vida para todo y su familia. Grandemente para todos, un abrazo fraternal desde la distancia. Y estamos aquí. Dios me lo bendiga y gracias por su atención. Pasen muy buenas noches. Bueno, familia, ya ustedes saben que Santa Religión es una familia. Estamos aquí para informar y hasta la próxima, familia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Santos y Religión, y toca la campanita de notificaciones. También búscanos en Facebook como Santos y Religiones. Somos una familia.